Hola a todos, hoy os traigo la receta para hacer la galleta de estos conos de helado. Es una receta muy sencilla, así que nada, espero que os guste. Los ingredientes que vamos a necesitar son 100 gramos de azúcar, 30 gramos de mantequilla, 100 gramos de harina común, 2 claras de huevo o 66 mililitros de claras de huevo, aroma de vainilla, 3 cucharadas de leche y para decorar tengo chocolate para derretir y unos anisetes. Voy a preparar un bol por aquí. Voy a empezar mezclando las claras de huevo con el azúcar. Voy a removerlo. Y ahora incorporamos la mantequilla. Lo mezclamos todo. Y ahora incorporamos la harina tamizándola. Ahora mezclamos todo bien. Y ahora incorporo un chorrito de vainilla. Le voy a incorporar los 30 mililitros de leche. Y removemos otra vez. Mirad, la masa tiene que quedar así de líquida. Y ahora vamos a ponerla dentro de una bolsa para simular una manga pastelera. Ponemos una bolsa. Y vertemos la masa. Mira, tengo por aquí un paño porque nada más tengamos la galleta, lo vamos a poner aquí y le vamos a dar la forma porque enseguida endurece. Así que nada, vamos a ir preparando la masa ya. Voy a cogerla. Yo lo que hago es cortar un trocito, tener una pinza preparada y entre galleta y galleta pinzaré la bolsa para que no se desparrame nada. Ya tengo la sartén caliente y nada, cortamos un trocito. Ponemos una gotita de aceite, la esparcimos bien por la sartén e incorporamos la masa. Vamos a intentar que se quede una capa fina y el tamaño ya va a ser el que vosotros queráis. Cuando se dore por este lado, la voltearemos y ahora le damos la vuelta. Volvemos a voltear. Voy a apagar el fuego. Y así os enseño cómo le doy la forma. Yo lo paso al paño y en el paño le doy la forma. ¿Veis? Y así ya lo dejamos sobre el plato. Para que se enfríe. Y seguimos con la siguiente. Mirad, por aquí ya tengo los primeros conos. Conforme se van enfriando, se van quedando duritos. Mirad, este es el primero que he hecho.
salen como 9 conos, pero yo no he terminado de hacer la masa porque os quiero enseñar cómo los decoro. Voy a derretir el chocolate y los vamos a decorar. Si no queréis decorarlo, esto es totalmente opcional, los podéis utilizar ya directamente así. Pero yo les voy a poner un poquito de chocolate y unos anisetes. Voy a derretir de 30 segundos en 30 segundos el chocolate en el micro y vengo por aquí. Ya lo tengo por aquí. Y ahora voy. Untarlos así de chocolate. Y ahora unos poquitos anisetes. Y por último, les ponemos chocolate en la puntita del cono. Y ahora ya los dejamos enfriar. Hacemos con todos igual. Lo podéis decorar con lo que queráis. Si queréis chocolate blanco, eso ya a vuestro gusto. Y nada, voy a hacer el resto y solo queda que se enfríen. Y cuando esté el chocolate solidificado, la verdad es que ya podéis utilizarlo. Y nada, luego os enseño cómo ha quedado el resultado. Mirad cómo han quedado nuestros conos para helado. La verdad es que están deliciosos y es una receta súper sencilla. Y nada, hasta aquí la receta de hoy. Si os ha gustado, deditos arriba y nos vemos en el próximo vídeo.